gente se agrieta, es muy importante que ustedes cuando sientan la bicicleta, que la giren y sienten que se arrastra, que se atora, el giro de la bicicleta debe ser libre, de hecho deben darle y debe durar un buen rato. La diferencia entre un hombre sintético y un hombre de calidad es que cuando usted recibe un pinchazo, el hombre sintético tiende a rasgarse. No sé cuánto les haya pasado. Van dándole y se da un pinchazo, entra algo por ahí, abre la cámara y abrió. Abrió, hizo una línea. Entonces eso quiere decir que era un hombre sintético, de baja calidad la cámara. Cuando el hombre es bueno, entra el piquete y hace nomás un piquete, nada más. Esa cámara puede parcharla 2, 3, 4, 5, todas las veces que quieran por la calidad de él. Entonces cuiden mucho esa calidad, es muy, muy, muy importante. Mi nombre es Georgina Treviño. Pues me tocó venir al taller de mecánica, de cómo armar y desarmar tu bicicleta. Estuvo muy interesante. Yo estoy empezando a pedalear hace poco y no sabía nada de esto. Sirvió bastante para poder saber cómo reparar mi bicicleta con las diferentes cosas que le pudieran ocurrir. Yo soy Juan Diego Garza. Agradezco a Pueblo Bicicletero haber organizado este taller de bicicletas, que realmente nos sirve bastante para las cuestiones básicas de mantenimiento. Hola, mi nombre es Acario Balcázar. La verdad los invito a asistir aquí a Polo Bicicletero, los talleres que imparten. Este taller que impartió Ángel Martínez está genial. Me funciona bastante para conocer mi bicicleta. Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Zamora. La verdad es que este tipo de talleres, ahorita en el que es armar y dar mantenimiento a la bicicleta, fue algo muy esencial. Y como siempre, un excelente taller de José Ángel, muy recomendable para que puedan asistir próximamente a los siguientes talleres. Están muy completos, la verdad. El eje normalmente trae dos posiciones, de un lado viene más largo que de otro. El problema está que cuando ustedes lo sacan y luego a la hora de armarlo, ¿de qué lado iba? ¿Del lado o del corto? ¿Del lado grande o del lado corto? Por eso es muy importante la observación. Cuando ustedes quiten algo, observen cómo iba antes de desarmar, observen. Cuando usted dice la palabra multiplicación, es multiplicación de la unión del brazo con la estrella. El brazo normalmente viene unido a la estrella. Muchas veces que van y llegan y piden dos brazos, porque se dañaron los brazos. No, van unido el brazo con la estrella y el brazo independiente, multiplicación. Cuando se pide suelto, es brazo izquierdo y estrella. La estrella de centro. Verónica Rodríguez, el taller me pareció muy interesante y muy bien explicado todo por un mecánico experto. Pues está bien padre que hagan estos talleres. Mi nombre es Andrés Simón, realmente me gustó mucho el taller, fue muy práctico. Digo, bueno, mi bicicleta fue la víctima del taller. Me gustó mucho cómo quedó, o sea, ya regresó a épocas pasadas, ya después de 10 años sin darle mantenimiento. Aquí se ve muy fácil por la cuestión de la herramienta, pero traten de sacarlo manualmente o traten de sacarlo a golpes, es una lata de enorme. Sí, inclusive si ustedes golpean esta parte por dentro, pueden doblar los platos, pueden hacer miles de cosas, por eso recomiendo mucho que utilicen la herramienta adecuada. Me gustó bastante el taller porque estuvimos viendo a detalle todos los componentes que tiene una bicicleta y me pareció bastante interesante, más que todo el interés de las personas que vinieron. Se miró luego que estaban ávidas de conocer, inclusive abordamos temas que no estaban supuestamente en la agenda. Eso me gustó mucho porque se ve que las personas que vinieron tienen realmente un interés por conocer cada vez más y más. Yo espero que el Pueblo Bicicletero siga promoviendo este tipo de actividades que beneficien mucho, porque esa es la idea. La idea es que esto se convierta en algo más que un simple pasatiempo, que sea una forma de vida, que sea una forma de salud, porque la bicicleta nos da todo, prácticamente todo, y que podamos seguir avanzando como un pueblo bicicletero, que es lo que debemos ser. Es todo.